¡Ey! Muy buenas, aquí soy Comandando Seco, un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Warzone y os traigo, como habéis pedido, un vídeo de nuevo después del parche con las mejores armas del juego. Sabéis que hace uno o dos días iba a subir el de mejores clases, pero claro, de repente cogen y nos meten un parche de balance de armas. Entonces ha cambiado un poco respecto al vídeo anterior, con lo cual quería hacer un vídeo analizando un poquito qué armas son las mejores ahora, aunque se parece bastante a algún cambio. Y también, por supuesto, decir que para la gente que lo pregunta, el vídeo de clases, en el que pues os diré las 10 mejores clases que utilizo y tal, lo tendréis seguramente el lunes o el martes. Pero igualmente, si queréis ver las clases de cada arma, están por el canal. De hecho, si vais a mi canal de Twitch y ponéis exclamación y el arma, os saldrá un vídeo con ese gameplay del arma y una clase. Así que bueno, igualmente, si os queréis esperar al lunes, haré el vídeo de recopilación. Pero en este vídeo quería traer todas las armas que son las mejores para jugar ahora actualmente y todo eso, así que nada, un pedazo de like para apoyar la serie como siempre, porque sé que esta serie os gusta mucho y que la apoyéis un montón siempre, así que vamos rápidamente con el vídeo. Bien, comenzamos con los fusiles de asalto. La cosa no ha cambiado demasiado, pero yo os diría que ahora la NZ es un poco peor que antes. Se mueve ya para largas, largas no es, porque se mueve bastante y encima le han quitado daño en la cabeza, así que la NZ, pues como mucho para revir, ¿vale? Va decente y tal, pero creo que hay cosas mejores. A lo mejor si os habéis acostumbrado a ella, pues puede valer. Pero yo os diría que las mejores son la Volk, si jugáis dúos, solos, incluso tríos, aunque esté nerfeada, la probé el otro día y sigue siendo muy, muy buena. La AS para la Revive está bastante decente, porque sí que es verdad que se mueve y tal y que gasta muchas balas, pero es muy láser, al igual que la Cooper, por ejemplo. O sea, creo que entre la AS y la Cooper quizás es más fácil de utilizar la Cooper, entonces por eso la gente no utiliza la AS. Creo que la Cooper es uno de los metas, lo único la munición que consume, pero la Cooper, por ejemplo, también es muy, muy buena porque la serea. Y luego tenemos, por ejemplo, también por aquí la caja M40, que, bueno, ha sido un reajuste, ¿no? Os traeré gameplay pronto con ella. Se supone que es el meta para la gente porque no se mueve nada. Y, bueno, en la cabeza le han bajado el daño, pero en el cuello se lo han subido. Entonces, está más o menos igual que antes. Así que, como os digo, la gente, lo que está jugando sobre todo como meta en las partidas públicas, veréis que utilizan bastante variedad de armas, pero yo os diría que vais a ver mucho Cooper y KGM40 del Vanguard, sobre todo, lo que vais a ver en general, ¿no? Y luego, pues en cuanto a Nikita y Vargo, la Vargo la ha mejorado bastante, como sabéis, es una opción viable, lo visteis en el vídeo de ayer, si queréis verlo tenéis subido en el canal ayer. Se mueve bastante poco, pero creo que sigue siendo peor, por ejemplo, que la KGM40 y tal. Y la Nikita, pues yo diría que es un arma más para llevar con Sniper. Y para llevar con Sniper yo creo que es mucho mejor, sinceramente, llevar la AS, que además se puede llevar como subfusil y dispara muy rápido y revienta muchísimo, ¿no? De hecho, la AS, si queréis utilizarlo como subfusil, está dentro del meta de subfusiles, no es broma. Así que la AS no lo veáis como una R tanto, sino más como un subfusil. Y luego sí, evidentemente hay armas que se pueden utilizar en plan bien, como la autómata, por ejemplo, que tampoco va mal. La VAR tampoco va mal, depende cómo la controles. La STG tampoco va mal, la I tampoco va mal. Pero claro, si me pongo a hablar de las 180 armas en este vídeo, no acabamos nunca, así que siempre me intento quedar con las mejores, ¿no? Pasando ya con las de Modern Warfare y Cold War y tal, pues yo os diría, como la otra vez, no ha cambiado mucho la cosa. La 58, si tenéis mucha habilidad y controláis el recoil, es de lo que más rápido mata. La Fara no está mal, pero para utilizar la Fara es mucho mejor que utilicéis la Vargo, que es exactamente igual, pero se mueve menos y es más rápida. O sea que la Vargo, sinceramente, es mucho mejor. La Graf no va mal, pero como os digo, para jugar con estas dos es mejor que juguéis con la 58. Y luego, pues, me faltan del Cold War la XM4, que estoy probando estos días y va increíble. Sobre todo si jugáis con teclado y ratón, la XM4 podría entrar en el meta. El tento kill que tiene es muy bueno, por ejemplo, mejor que la KGM40. Y no es un láser, pero si la controláis bien, sí que puede llegar a ser un láser, porque tampoco se mueve tanto. Y bueno, la AK del Cold War, lo mismo, C58 es mejor. La Krieg es bastante láser, no va del todo mal. La FFAR es mejor para llevar con Sniper, al igual que la Groza, pero son superadas por la AS44. Y nada, pues la QZ se puede llevar, pero creo que hay cosas mejores. La XM4 creo que es, por ejemplo, mejor la 58. Y luego del Modern Warfare, pues como sabéis, os lo subí hace un par de días. La Kilo la han nerfeado, así que personalmente creo que la Kilo ya no puede entrar en el meta, porque ahora mata bastante más lento que antes y creo que es superada por muchas cosas. Por ejemplo, si queréis jugar con un arma de Modern Warfare de largas, creo que ahora mismo la mejor 100% es o la Grau, que está por aquí abajo. La Grau sería de lo mejor porque no se mueve y mata bastante rápido. La Amax para Revive no está mal, pero creo que se queda un poco corta a veces, con lo cual no la recomiendo del todo. Creo que sería mejor llevar algo como la M12+1, que también es muy láser, pero gasta muchas balas, pero está bastante bien. Y la M4 se puede llevar de vez en cuando también, porque es bastante fácil de utilizar, pero creo que es mejor la Grau, sinceramente. De hecho, la Grau creo que mata parecido o incluso más rápido. Así que eso sería todo, porque lo demás no es demasiado atractivo. A lo mejor la Asval para llevarla con Sniper de cerca o tal, pero no es meta ni mucho menos. En cuanto a subfusiles, tampoco ha cambiado mucho la cosa, pero como sabéis ha habido nerfs. Entonces, bueno, opciones de subfusiles. Tenemos
La PSV del Vanguard no está mal, ¿vale? Se puede llevar perfectamente, no está mal. La MP40 tampoco está mal, tiene un kill muy bueno, se puede llevar también perfectamente. La Type sería el subfusil más letal junto con la Arma Guerra, pero la Arma Guerra tiene el problema de que tienes que poner el cargador especial y no es muy viable, así que quedaos con que el subfusil más letal, que luego subiré gameplay con él, es la Type 100. La Type es una locura, ¿vale? Mata rapidísimo, mata lo que más, o sea, es una locura lo que mata. No, lo raro es que lo hayan nerfeado, así que es uno de los metas. Aunque no veréis a mucha gente con él porque tiene pocas balas, pero creedme que si sabéis jugar con él, es muy bueno. Lo que veréis sobre todo ahora mismo serán estas tres, ¿vale? Sí, seguro, o sea, la Blixen, la Marco y la Arma Guerra. La Arma Guerra que, bueno, se puede poner el cargador, como os digo, para solo 74, tampoco está mal, pero se suele llevar con 60 o con 72 y mata muy rápido. Luego está la Blixen, que la han nerfeado y se nota un poco, pero si pegáis en la cabeza sigue siendo buena, así que la Blixen sigue siendo viable, sobre todo creo que para llevar con Sniper está muy bien, además de que la han bugueado, ya te mueves más rápido, que lo arreglarán. Luego tendréis por aquí la Marco, que sigue siendo bastante decente, pero ya os digo, o sea, actualmente creo que lo que más mata es la Type, pero lo que vais a encontrar por ahí va a ser estas tres. La Huelgan tampoco es demasiado buena, como os digo ahora mismo. Y luego de Modern Warfare y Cold War y tal, pues lo más letal suele ser la UG del Modern Warfare. Lo que pasa que ya sabéis que las armas de Modern Warfare tienen el problema de la movilidad. Te mueves muy lento, apuntas muy lento, o sea que no es buena idea, la verdad. Y de las demás, yo os diría que del Cold War, si os queréis quedar con una, pues creo que es mucho mejor la MP5 del Cold War. Esto sigue igual, ya subí gameplay otro día con ella y veis que va muy muy bien. Así que es lo que mejor va del Black Ops Cold War, yo creo. Y del Modern Warfare, ¿qué subfusil utilizaría yo? Pues se está viendo por ahí la MP7, que sigue siendo decente, pero no es meta ni de coña, vamos. Ningún subfusil del Modern Warfare es meta. La MP5, el Modern Warfare a lo mejor un poco, como os digo, la UG, pero no hay mucha cosa, la verdad. La Fennec tiene muy pocas balas. Las demás no matan demasiado rápido, así que ahora mismo tienen que equilibrar mucho más sus fusiles. Yo creo que haría un parche en el que subiría movilidad y tal de los fusiles en general, de que no son del Vanguard, porque es que están muy atrás respecto a los del Vanguard. Y luego en cuanto a escopetas, sabéis que ha habido aquí cambio importante. La VLK Super F, o sea, la han nerfeado muchísimo, ya no vale para nada. Y yo os diría que si os queréis quedar con una escopeta, pues probablemente la Origin está bastante bien. Yo probé la de combate y mata de dos balas si lo pegáis bien, así que es complicado de utilizar, pero se puede llevar perfectamente. Y luego bueno, la Jack está un poco nerfeada, pero sigue siendo buena. Creo que Street Super Gallo también puede ser una opción viable. Las escopetas ahora mismo tampoco están mal, pero no son meta ni de coña. O sea, lo único que valía la pena en plan que reventaba era la Rogue VLK y la han reventado. Así que yo creo que la mejor ahora mismo es la Origin, probablemente. En cuanto a ligeras, tenemos más o menos lo de antes, porque no han tocado prácticamente nada. Si queréis jugar con alguna del Vanguard, yo os diría que la Wildy es la mejor. Aunque se mueve bastante, la Wildy revienta mucho. Es de lo que más rápido mata de largas, con lo cual probadla y me comentéis porque va muy bien. La UGM también está bastante bien porque no mata tan rápido, pero es bastante láser. Se puede llevar de ráfagas o automática y va bastante bien. Así que yo os diría que son las dos mejores ligeras. Luego por ahí también está la MG42, que es bastante láser y va bien, pero quedaos con la Wildy y con la UGM. Y luego de Modern Warfare y de Cold War, la MG82, que han sacado un pack justo de una alienígena con ella, que viene bien creada y tal. Y es un arma complicada de utilizar porque se mueve mucho, pero es el arma que más rápido mata automática de largas de todo el juego, creo. Entonces, claro, estás teniendo el riesgo de que es complicado de utilizar, pero que revienta muy rápido. Así que si queréis probarla, pues oye, está bien, pero no veréis a mucha gente con ella porque es que se mueve mucho. Y luego tenemos pues la PKM, sí, está muy bien. La Bruen también está bastante bien. La RPD es muy láser, pero vamos, que esto es lo que dije en el otro vídeo. Al final, lo que vais a ver, si veis alguna ligera, será Wildy y UGM, probablemente. Luego tenemos, en tácticos, bueno, M16 y AUG son los dos mejores, yo creo. Diría que es mejor la AUG que la M16, pero bueno, tendréis también, tengo vídeo guardado con la M16 para subir. Es que tengo un montón de vídeos pendientes al final, pero bueno, lo que hay, ¿no? Tampoco puedo subir todos los días 20 vídeos, ¿no? Luego tenemos de tácticos, el mejor de los normales del Vanguard sigue siendo la Garand, pero es que tiene el problema de la munición de sniper, así que yo no los utilizaría. Y luego pues está por aquí pues evidentemente la ballesta, que ha sido mejorada de nuevo como sabéis y que va bastante bien. Tendréis pronto vídeo con ella porque tengo guardado también. Y luego pues está el CAR y el SPR, entre los dos es mejor el CAR sin duda. Aunque estos dos tenemos que compararlos porque son sniper realmente con los de precisión. El mejor, 100%, sigue siendo el CAR del Vanguard, sin discusión, ¿vale? De sniper ligeros, tiene un alcance de prácticamente 100 metros, es muy rápido, es el mejor de todos los ligeros, 100%. Pero que sepáis que el CAR del Modern Warfare tampoco va mal. Y luego también tenemos, por supuesto, de largas, el meta sería el 3 líneas, yo creo que es el mejor de todos, sinceramente. Pero podéis llevar también perfectamente el ZRG, el HDR, el X50, no están mal, ¿no? Se pueden llevar.
¿Y ligeros? Pues bueno, yo qué sé, es que realmente no renta llevar ninguno más que el Card del Vanguard o el Card del Modern Warfare, porque los demás no tienen tanto alcance, sobre todo los del Cold War están bastante mal, la verdad. El Swiss no me convenció el otro día que lo estuve utilizando. Y luego, pues ya hablando un poquito de tema de pistolas, pues bueno, ya os dije que esto no lo han cambiado mucho. La RAT sigue siendo una pistola individual muy buena. También lo es la Sikov, ¿vale? Del Modern Warfare, que es automática. Se puede llevar también las Renetti duales, que van bastante bien. Las 50, las .50, las Deagle, duales o individual, van bien, aunque están nerfeadas, pero van bien. Luego tenéis la pistola M19 de duales, que puede ir bien. También la X16. Está guay, ¿no? La MP automática sola está bastante bien, individual. Y también la M1911 del Vanguard, individual, puede estar fresca. Así que eso sería todo, chavales. Con lo cual, ahí tenéis la actualización de las armas. Más o menos, como veis, la cosa va bastante igual. Aquí tenéis la skin de la Link, que tendréis seguramente vídeo mañana con ella. Está bastante top, la verdad. Así que nada, chavales, pues no me enrío más. Un pedazo de like para apoyar el contenido. Y seguramente el lunes tengáis el vídeo de las 10 mejores clases que tengo para la temporada actual. Que bueno, van a venir bien porque ya sabéis que el día 11 justamente sale Titanium Trials con recompensas, con camuflajes ultras y tal. Así que creo que va guay ese vídeo. Con lo cual, si me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós.